Lente Regional, noticias y opinión. Cordial saludo a nuestros seguidores de lenteregional.com. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez hoy posesionó a 21 docentes indígenas que serán distribuidos en diferentes centros educativos del departamento del Caquetá. Avanzando en las políticas públicas de nuestras comunidades indígenas, hemos posesionado 21 nuevos docente indígena, que eso me llena de satisfacción, más 10 que había nombrado en días anteriores para las comunidades indígenas. 1.545 niños y niñas indígenas se van a beneficiar. Yo creo que esto es importante. Pero esto avanza con otro componente, que es que de acuerdo a que ya son funcionarios públicos nombrados y posesionados, mis docentes van a empezar a hacer un trabajo de revisión de infraestructura educativa para las comunidades indígenas, así brindándoles mejor calidad para que ellos tengan en sus costumbres, en sus usos y en su lenguaje poder fortaleciendo las comunidades indígenas. El gobernante local dijo que los docentes llegarán a los diferentes resguardos indígenas a fortalecer los procesos educativos en la región. Son a varios, para Solano, para San José, en donde están nuestras comunidades indígenas, pero lo más importante de todo es que llevaban muchísimos años con la esperanza que fueran nombrados. Hoy por hoy, con unos ajustes que hicimos en nuestra planta, con el Ministerio de Educación, con la secretaria Minta, logramos que fueran una realidad, porque la verdad es muy importante que ellos sean los que direccionen la educación en cada uno de sus cabildos y en representación de sus comunidades indígenas. A eso le apostamos y seguimos trabajando en ello. Nos quedan faltando 11 docentes más. Aspiro que en el transcurso del año podamos dejarle su planta totalmente conformada para que tengan mejor calidad de vida nuestras comunidades indígenas. Por su parte, Flora Maca, quien es la coordinadora departamental de educación indígena, dijo que esto es bien representativo y significativo para las comunidades indígenas y agradeció el gesto del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez. Bueno, para nosotros realmente significa seguir haciendo eco de nuestra lucha y de nuestro proceso de la educación indígena en el departamento del Caquetá. También es un momento de un logro muy grande, de todo un esfuerzo, de toda una insistencia que hemos tenido los pueblos indígenas, pero también de la voluntad pues, que ha tenido el señor gobernador y la secretaría departamental. Entonces realmente en el fondo lo que significa es seguir empoderando todo el proceso de educación indígena en el departamento. ¿Esto quiere decir que se fortalece el proceso educativo en la región? Sí, lógicamente depende también de cómo nuestro gobierno departamental puede seguir ayudando, empoderando y fortaleciendo todo lo que implica desarrollar un proceso educativo indígena desde las distintas cosmovisiones que tenemos los pueblos indígenas. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez se comprometió en nombrar a otros 11 docentes que aún están pendientes del nombramiento y que serán distribuidos igualmente a otros centros educativos del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. CERVAF trabaja por el ambiente y sus usuarios y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos: calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. CERVAF, agua valiosa como la vida.